Leemos capítulo 3, versículo 3 del libro de Josué, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Te damos honor y gloria, Padre, por esta palabra. Añade bendición a ella, que ya está enviada y bendecida para nuestro bien. En el nombre de Cristo Jesús, te damos honor y gloria y todos decimos amén. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Este pasaje de Josué 3 es cuando estaban en el valle de Sittim, donde estaban ellos allá cómodos. Ya estaban bastante cómodos. ¿Cuántos han estado cómodos y de momento el Señor los manda a moverse? Pues así estaba este pueblo allí. Ya dijeron, ya llegamos, ya conseguimos todo. Y ahora nos tiene... Y ahora nos llaman que tenemos que marchar de nuevo. Veamos lo que nos dice la palabra. Mire, primero que los levitas y los sacerdotes iban de marcha con el arca de Dios. Se necesitaba personas que estuvieran escogidas y dedicadas para poder cargar el arca. No era cualquiera, porque si se acuerdan, vino uno que no tenía derecho a poner su mano en el arca, y ya ustedes saben lo que le pasó. Estos sacerdotes eran los que habían sido escogidos para llevar a cabo esta tarea. Ok, ¿qué era lo que andaban ellos haciendo? Pues ellos estaban llevando el arca. Eran los cargadores. Había que cargarlo de cierta forma, con cierto respeto, con cierta reverencia, como en la casa de Dios se debe estar, con cierto respeto, cierta reverencia, porque no es un lugar donde se vienen a desordenar, es un lugar de respeto. Pues han sido llamados el pueblo a que saliera de su lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay momentos que tú vas a estar lo más tranquilito. Ay, yo que ya estaba descansando, ahora me llama y suena el teléfono y me tengo que levantar y te llama un hermano porque necesita tu ayuda y tú en tu alma decidiendo, ay, yo le voy a decir que no puedo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Lo mandó para Haití y no llegó a Haití. Porque tienen otros planes, ¿verdad? En este año yo quiero que tú te olvides de los planes tuyos. Porque los planes tuyos que no lograste en el 16, lo más probable que no eran los que Dios quería para ti en el 16. Ahora entramos al 17. Y muchas veces, viendo que Dios no nos respondió, o si nos responde, nos responde de otra forma, no es la forma que tú quieres, pero en el 16... le pusiste ciertas cosas a Dios para que te diera esto, para que te hiciera aquello, que te bendijera de tal forma. ¿Y qué pasó? Que algunas cosas, gloria a Dios, Dios te respondió. Algunas cosas te has preguntado, ¿y qué pasó? Dios no me oye. ¿Por qué me dieron el aumento en el trabajo, pero me subieron los taxes de la casa?
le pedimos a Dios algunas cosas, gracias al Señor, otras gracias al Señor también, no sucedieron. Pues yo quiero que no entres al 17 frustrado, que no entres en la carne, que entres en el Espíritu. Porque el 7 es el año de la totalidad. Y como dije la semana pasada, 57, 77 creo que es el año judío. Y el año cristiano también termina en 7. Alaba a Dios si eso tiene algún significado para ti. Gloria a Dios. Lo importante aquí que vemos que Dios le dijo que salieran. Le dijo, ustedes salgan y marchen. Salir quiere decir dejar el lugar donde estaba. Espiritualmente es la comodidad espiritual, Dios te bendiga. Ese lugar de comodidad espiritual, de conformismo espiritual del año 16, lo tienes que dejar atrás porque en el 17 va a venir mucho trabajo. Viene la totalidad, que es el 7. Viene en esperanza nueva, viene abundancia. Y si te quedas en el mismo lugar que era el 6, es el lugar del hombre, no es el lugar de Dios. Ya Dios te cubrió por su misericordia durante ese año del 16, pero ahora te quiere traer espiritualmente al 7. Un año de abundancia y de totalidad, completo. Donde todo lo que tú busques dentro de la voluntad que Dios tiene para ti, te será hecho. Ayer estuvimos en una reunión de pastores donde que dejen su lugar, o sea, abandonemos el conformismo y entremos en marcha, preparado, ordenado, disciplinado, los que han estado en el ejército, o a veces hasta en la ROTC aquí en las escuelas. Sabemos que se necesita disciplina, esfuerzo, entrenamiento y disposición de corazón para cumplir, para caminar en marcha.